Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas: Alumetal, Hiperlet Argentina, Alutec, Aislantes San Juan, La Casa del Vidrio, Maderera Camilleri, Col Cerámicas, Legislatura de San Juan. Sotile, estudio de arquitectura e ingeniería. Nuestro estudio es un todo integrado que, con punto de partida y base en el hecho proyectual, se complementa con otros apéndices que hacen posible que la obra de arquitectura sea como la concepción. Sotile, apostando al crecimiento de San Juan. Godoy 4290 Sur, esquina Boulevard Sarmiento, planta alta, teléfono 428-3178, Rawson. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Perfil SRL, empresa constructora. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Piletas, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Juntos hacemos futuro. Señora, señor, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Mi nombre es Javier Recabarren. Esto es una nueva edición y un nuevo ciclo de San Juan Construye. Así como el ciclo pasado, vamos a recorrer la provincia, las distintas obras, vamos a tener entrevistas con arquitectos, con ingenieros, con gente conocedora de la construcción y con los distintos comerciantes que nos van a acompañar durante este ciclo 2014. Esta vez vamos a estar con el arquitecto Sergio Sotile y vamos a estar también mostrándole el cuidado que hay que tener para con la pileta este verano. Vamos a los avances y enseguida comenzamos con San Juan Construye. Para esta primera edición del ciclo 2014 estuvimos con el arquitecto Sergio Sotile, quien nos estuvo contando y detallando la labor del arquitecto y todo lo que tiene que ver con un proyecto de elaboración de una obra. Estuvimos también con la gente de Berrocal. Nos estuvo mostrando cómo cuidar y mantener la piscina en este verano y la línea de productos que tiene para ofrecernos. Arrancamos con el primer bloque de nuestro San Juan Construye en este mes de febrero, donde vamos a comenzar con amigos. Vamos a conversar con gente que realmente conoce de la arquitectura y de la construcción. Para eso lo tenemos al amigo Sergio Sotile, arquitecto, bienvenido a nuestro San Juan Construye. Hemos quedado de acuerdo en conversar de arquitectura proyectual. Muchas gracias. Sí, la arquitectura es una disciplina proyectual, como vos mismo lo estás diciendo, en la cual no solamente se trata del hecho en sí del papel, sino también del mismo hecho constructivo. ¿Cuáles son los factores determinantes de esto? Y bien, los factores determinantes en un proyecto arquitectónico en realidad son muchos, ¿sí? Como te dije hace un rato, son muchas las disciplinas que van nutriendo a la arquitectura para poder lograr un proyecto en sí. Depende mucho de los usuarios, depende mucho del tipo de obra, si es una vivienda, si es un consultorio, un edificio como un hotel. Cada uno tiene determinados aspectos que van determinando situaciones, y esas situaciones también necesitan de, obviamente, un poquito de información para poder lograr el edificio en sí. La gente a la que teóricamente denominamos comitente es aquella que se acerca para lograr una entrevista y mediante eso requerir de los servicios de ustedes. Sí, prácticamente funciona de esa manera. Por lo general, el cliente o el comitente te visita a tu estudio o se acerca a vos en un café, puede llegar a resultar ser un amigo, y ellos comienzan a comentarte de qué manera quieren vivir, si se trata de su vivienda o qué tipo de inversión es la que quieren realizar.
en esas conversaciones se comienza a elaborar lo que nosotros llamamos un programa de necesidades. O sea, el arquitecto tiene que estar pendiente de, en realidad, cuáles son esos factores, porque generalmente vienen como un poquito encubiertos en la conversación, ¿no? Y son los factores que después van a llevarte a vos a poder materializar la idea. Cada caso plantea sus necesidades específicas. Exactamente, sí. Por ejemplo, en un grupo familiar, vos vas a tener 4, 5, 6 personas o 2 que te van a pedir un proyecto a través de sus propias experiencias personales, ¿sí? Y te van a comenzar a solicitar de alguna manera determinada cantidad de espacios, el tipo de espacios, sus comodidades. En otro caso, si se tratara de un edificio un poco más público, como un salón comercial y ese tipo de cosas, te van a decir hasta de qué tipo de producto pueden llegar a querer vender. O sea, por eso es muy específico el hecho, y por eso nosotros decimos que tiene como un tinte cada una de las situaciones distinto, que lo hace único a cada edificio. Después de concretada la entrevista y un acuerdo de ambas partes, por supuesto, ¿se arma un anteproyecto? Sí, se elabora lo que nosotros llamamos un anteproyecto, que puede llegar a ser dos cosas distintas, ¿sí? Uno puede llegar a ser una presentación a través de un software, que generalmente es lo que el cliente viene a buscar, quiere ver cómo se verá al final el proyecto antes de decir sí. Y en otro caso puede terminar solamente en un croquis preliminar, un croquis de servilleta, que seguramente lo tienen que haber escuchado nombrar, donde comienzan a conversar, el arquitecto te propone situaciones y, bueno, quizás después de eso directamente largas. O sea, por eso también se les denomina croquis preliminares. Gracias, arquitecto. No te vayas de ahí, porque luego vamos a mostrarte el cuidado específico que hay que tener con la pileta en este verano. Ya seguimos con más San Juan Construye.